Pues antes cuando jugaba entrenaba, pues entrenaba hasta 5 horas al día en total, entre el físico de la mañana, el tenis y luego la sesión de la tarde. En la última época de mi carrera entrenaba mucho menos, entrenaba a lo mejor 3 horas, 3 horas y media como mucho. Intentaba darle prioridad a la preparación física, porque a partir de los 30 años, pues si las lesiones me respetaban y mi cuerpo seguía igual de bien que cuando tenía 20 y pico años, podía alargar mi carrera. Mi favorita, tengo muchas. Y si tengo que escoger tres, sería paella, un buen pescado a la sal y albóndigas con patatas fritas. En los días de partido, si jugaba temprano, por ejemplo, haciendo desayuno fuerte, tortilla siempre y una tostada con jamón y aguacate. Y si jugaba un poco más tarde, porque el partido de antes se alargaba, intentaba comer un poco de arroz antes. Y después de algún partido importante, obviamente sin tener que jugar el siguiente, Copa Davis o algunos partidos así bonitos e importantes de mi carrera, cheeseburger. Trucos para dormir, realmente no he tenido ninguno porque nunca he tenido problemas de falta de sueño por los nervios. De un equipo de profesionales que te ayudan, pues está la parte técnica, la parte física, la parte táctica y la parte mental. Al final yo lo veo así como un complemento más de todo lo que necesita un tenista o un deportista para poder rendir al máximo. Pues el momento más duro de mi carrera. Una lesión que tuve, que no fue muy grave, pero fue en un momento importante para mí. Yo tenía 18 años y era justo el paso de, digamos, de junior a profesional y me caí y me fracturé el escafoide. Fueron 2 meses solo de lesión, 2 meses y medio en total, entre que me escayolaron y todo, pero fue un momento duro porque en ese momento de mi carrera yo necesitaba la confianza de que no iba a pasar nada y en ese momento de miedo y de incertidumbre cuando eres tan joven no sabes nunca qué va a pasar. Y luego tuve una derrota muy dura. Perdimos la oportunidad de llegar a la final. Con 4 pelotas de partido perdimos la medalla olímpica, yo y David Ferrer en Londres. Oportunidades de ganar una medalla olímpica en el tenis hay muy pocas. Y luego al día siguiente, cuando jugamos por el bronce, no estábamos donde había que estar.